Bueno, vamos a cerrar esta primera edición de Pulso Local. Como lo habíamos prometido, vamos a dialogar con el intendente Gonzalo Toselli, a quien le agradecemos la amabilidad de acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, Gonzalo? Bien, gracias. Bien, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Es nuestra cábala de primer programa del ciclo. Bueno, ¿eh? Bueno, pero la el seguimos el año que viene. Bien, el año que viene, bueno, yo te voy a preguntar a dónde va a estar el año que viene y cómo lo vamos a convocar. Quiero hacerle, antes de meternos en temas más políticos, un par de preguntas sobre gestión y política, en realidad. Sí. La primera es si usted convalidó el comunicado del Ateneo respecto de las sesiones especiales del Consejo. Bien. El Ateneo en sí tiene su propia institucionalidad, uh-huh. Tiene una comisión directiva y obviamente que soy parte de ese Ateneo que te diría es parte de mí también. Fundador, claro. Sí, cofundador. Sí. Y la verdad que le tengo mucho cariño, una institución para mí muy importante, que trabaja fundamentalmente en la participación ciudadana, en el debate de ideas, para luego transformar eso en políticas públicas. Y después se fue abriendo en su objeto. Uh-huh. Es una asociación civil, no sé si claro. Todo el mundo lo sabe, sí. Pero ya tiene su personería propia y demás. Pero me interesa resaltar esto, ¿no? Que tiene su propia identidad y que toma sus propias decisiones. Sin embargo, obviamente me hago cargo de lo que se dice porque soy parte del Ateneo. Y lo que se comunicó, creo que con todo derecho, es una opinión. Sí, por supuesto, respecto, respetable, por supuesto. Claro, es una opinión. En particular, lo que se trata de decir en ese texto es que no se compartía la decisión del Consejo Municipal de hacer estas instancias participativas ante un tema que se consideraba urgente e importante y que uh-huh. hubiera sido bueno abordar la decisión antes y no someterlo a los tiempos de esto. No era en particular una materia para someterla, si bien siempre se apoya el de la participación, obvio, el cambio con los vecinos, obvio. Claro. Es eso lo que se trató de decir. Creo que, me acuerdo que hemos charlado en la última entrevista telefónica, desde el Ateneo, desde la gestión, siempre se hizo mucho para propiciar, para crear el clima para que exista diálogo. Uh-huh. Una vez se lanza una crítica y creo que también sí. Hay derecho de hacerlo. Sí, claro. Más aún en ese contexto, como te decía Germán. Uh-huh. Habitualmente no lo hacemos. Vos viste que el Ejecutivo, tradicionalmente, pero también en estos tiempos, suele ser objeto de las críticas. Sí, sí. Es parte casi, del juego, claro. Claro, sí. Es casi el juego de la sesión, sí. ¿Viste? Sí. Y vos decime si me equivoco en esto, pero no lo contestamos casi uh-huh. nunca, tratamos de contestar en todos casos con hechos. Y si bien también, como lo hemos charlado con vos, siempre con mucha gente que nos escucha claro. Y nos ve, pero digo, como lo hemos charlado con vos, siempre se puede hacer más uh-huh. para potenciar ese diálogo que es tan necesario para la comunidad, pero también hacemos bastante. Y eso, digo, el Ateneo está bien, criticó, pero creo que hay derecho en ese contexto. Bueno, es válida la aclaración, por supuesto que dará tela para cortar y me parece también sí. un buen resultado de las sesiones en los barrios. Veremos cómo después esto termina de materializarse. Sí, perdón que sí. Te interrumpa, pero tal vez a la larga sí, claro. Podamos decir, mira, estuvo bueno. Estuvo bueno, fue apresurado o tendríamos que esperar sí, ¿por qué no? La segunda también vinculado a la gestión, a la política y al Consejo en algunos reclamos. ¿Es para preocuparse esta cuestión de los programas que no se rindieron en tiempo y forma? ¿Hay algunos que no incluso ni siquiera pertenecen a su gestión? ¿Va a asistir al Consejo como fue el pedido del otro día? Por supuesto, digo, siguiendo con la línea de recién, nosotros estamos a diario, nosotros como gabinete a diario en el Consejo, el día miércoles, el día martes, el subsede de Hacienda, el coordinador de asesoría jurídica durante horas y así, todos los funcionarios. Así que en cuanto a la última pregunta, siempre disponibles para dialogar, para dar las explicaciones que sean necesarias, para compartir información. No es para, ¿y qué es lo que pasó? Bien, no es para preocuparse, también respondiendo a tu pregunta. Te diría que es más habitual de lo que se piensa porque sí. Es parte de la dinámica. Hay tanta actividad, es decir, tanta obra encarada, tanto programa de niñez, de género, de cultura, educación, y todo eso lleva como consecuencia, cuando hay una participación de los gobiernos superiores fundamentalmente,
todo eso conlleva luego una rendición de gastos. Uh-huh. Hay que hacer esta aclaración. Como primera cuestión, el destino del fondo está garantizado porque nosotros mismos, desde que asumimos, sobre todo en 2015, nos sometimos a sistemas, a procedimientos que garantizan la transparencia, ¿no? El RAFAM, el sistema Guadalupe, hay todo un seguimiento donde no es posible meter la mano. Antes eran planillas Excel, sí. Digamos, ahora está todo bien. Más abierto, más bien informal. Claro, uh-huh. Esa transparencia está garantizada, pero también es cierto que hay que presentar los comprobantes respectivos, sí, claro, a los organismos del gobierno. Porque además hubo reclamos oficiales, digamos, de la provincia del Tribunal de Cuentas. Tal cual. Pero quiero decir que es más habitual de lo que se piensa porque... se suele mandar documentación, luego allá es bastante burocrático, uh-huh, y lento el sistema, entonces a veces llega algún mail con una observación y así se van generando demoras, a veces malos entendidos, documentación que se envió y que no llegó, y estamos enfocados como para solucionarlo al corto plazo. Hay distintas particularidades, hay algunos fondos pequeños, muy pequeños, otros pequeñitos, otros más importantes. Todo tiene seguimiento y todo se va a solucionar porque no solo se hace desde el aspecto formal, es decir, las presentaciones como corresponden y demás, sino que también con diálogo, incluso con el fiscal de Estado, con los organismos respectivos, sí, del gobierno de la provincia de Santa Fe. Quiero decir que está bien que desde el Consejo Municipal se ponga la lupa sobre eso. Es una de sus principales funciones y atribuciones. Pero también quiero llevar tranquilidad, que nos gustaría, digamos, que no hubiera... No se hubiera interpretado como se interpreta esto, porque es más habitual de lo que se quiere, de lo que se piensa, digo, pero lo vamos a solucionar. Está todo en proceso de solución. Hay cuestiones anecdóticas, ¿viste? A veces vos mandás una factura que hoy en día se hacen digitales, sí, y si la impresora no la imprime bien, allá se observa, claro, y se rechaza. Así, digo, muchas cuestiones que hacen a que no se tenga por aprobado un trámite, uh-huh, pero que eso no significa que no se haya hecho el gasto como corresponde, claro, ni siquiera que no tengamos los comprobantes. Bueno, que los es válida la aclaración. Entiendo eso también, de que es parte de la burocracia y de la administración. Sí. Dos líneas, una en lo estrictamente del manejo de los recursos, que es lo que hay que garantizar, partida eso, que vino para tal programa que se aplique, sí, y otra que tiene que ver con la rendición, la prolijidad, los recursos humanos para la administración de buscar los comprobantes, sí, contratar a las personas idóneas. Bueno, es todo un trámite que también hace a los deberes del funcionamiento del municipio, ¿no? Sí, 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 y que es muy importante también que esté todo en regla, que se culminen bien esos trámites, lo asumo y lo vamos a resolver. Bueno, está muy bien, tomamos nota también para la rendición. Vamos a la política, Gonzalo. Es un hombre ya del nuevo Frente de Frentes, ¿no? El sábado estuvo en un encuentro amplio, muy amplio, pero no tan amplio, no total, claro, y eso ya llamó la atención. ¿Cómo se maneja en esa situación? ¿Cómo está? Ya es parte de ese nuevo espacio, ¿no? Sí, somos parte desde los comienzos. Uh-huh. He participado personalmente en representación de mi partido desde la primera reunión de todo este proceso de conformación de este frente, que avanza muy bien y es un frente que se fue constituyendo, me parece, pensando fundamentalmente en el objetivo y la necesidad de gobernar esta provincia. Y haciendo hincapié en las coincidencias y en un documento que contenga esas coincidencias. Sí. Son 9 los temas que, uh-huh, hemos priorizado y mucho el trabajo que se hace para elaborar ese documento que, como te decía, yo no diría que es un programa de gobierno, pero sí un núcleo básico de coincidencia entre 10 partidos. Muy distintos, además, distintos, en su mirada. Y creo que hay un gran mérito en eso. Y un gran desafío, si les toca gestionar, recién lo hablábamos con Van der Kooi sobre los pocos éxitos que han tenido las coaliciones en la gestión, ¿no? Sí, yo creo, Germán, que como te decía, el proceso es bueno, el camino que estamos transitando es muy bueno. Yo sigo participando de esas reuniones el viernes pasado en Rosario, donde había 2 representantes por cada uno de los partidos de este frente, donde se resolvieron muchas cuestiones, donde se discutieron algunas, uh-huh, en excelentes términos siempre. Creo que el proceso es bueno y yo considero que tenemos un objetivo importantísimo que,
que es revertir, cambiar la realidad de esta provincia, y todos somos conscientes de eso. Entonces todos estamos accionando bien, sabiendo que hay que priorizar eso. Y en este sentido también creo que, como bien decís vos, la misma moneda en sus dos caras es nuestra fortaleza y es nuestra debilidad, que es justamente la amplitud, la diversidad, la heterogeneidad. Claro. Eso puede ser muy bueno. Sí, si se aprovecha, claro. Si se aprovecha, bueno, puede ser muy bueno. Y en eso estamos trabajando. Y en serio, digo, hay hasta se debate mucho el nombre. Sí, claro. Por ejemplo, hoy el primer conflicto ya está ahí, en la denominación, ¿no? Con distintas posiciones, algunas un poco duras también para sostener palabras nada más. Claro. O el cambio, o juntos, o el frente, hay que ver cómo de todo eso sale algo, ¿no? Exacto. Y bueno, te confío porque, digamos, es un dato que termina siendo no tan relevante, pero que no es público. Hasta nos pusimos fecha para proponer nombres. Una lluvia de ideas de nombres, como la marca, para crear la marca. Claro, después de eso hay que trabajar en la marca. La fecha es el 14, porque el 25 tenemos el lanzamiento en Callastá, al mediodía. Y antes del 25 se dan todas las convenciones de los partidos. Sí, todos están hablando de eso, que van a ir con el respaldo, por supuesto, de cada partido para adherir a los frentes. Y en Calle está con la simbología que significa lo fundacional, ¿no? Exactamente. Lo fundacional. Así está pensado. Ahora, decíamos que en este encuentro de Vera, que parecía una foto del nuevo frente de frentes, faltaba un actor o un espacio de eso. Había como dos sectores más instalados entre la diversidad de partidos, pero había dos figuras que seguramente tengan intenciones de competir por la gobernación, pero faltaba uno. Sí. ¿Esto implica justamente eso, una cohesión de un sector, una foto de lanzamiento de campaña? ¿Es solamente un encuentro, no cambia nada? ¿Usted en algún momento también discutía o se discutía con qué actores jugar desde un partido que conforma el frente, pero que no es el mayoritario, sin duda? Sí, bueno, vamos con Puyaro, vamos con el socialismo, esperamos. ¿Está tomada esa decisión? Bueno, en particular la decisión en el partido nuestro se va a tomar el 22 de... En el plenario. En la convención. Pero bueno, cómo se van moviendo las fichas, es bastante obvio, como bien lo interpretás vos. Maximiliano Puyaro, lanzado desde hace mucho tiempo, habiendo sumado lo que todos sabemos que sumó a su espacio. Hasta ahí, ¿no es cierto? Un espacio, un sector muy importante del radicalismo y un sector del PRO. Y todos los que concurrimos a Vera pertenecemos a otro sector importante del PRO, otro sector importante del radicalismo, el partido CREO, el partido GEN. CREO Hapkin, el PDP estaba también. Y el PDP, sí. Y el socialismo, ¿no? Como y el socialismo, Clara. Con Clara García. Eso no es casual, como bien interpretás vos, no es casual. No hubo ahí un acto constitutivo del espacio que va a competir en la primaria, se va a disputar la gobernación con Puyaro, no fue así, pero se hacen muchas lecturas. Incluso de conversaciones que uno pudo ir manteniendo en el lugar, se empezó a decir con bastante firmeza de que probablemente Carolina Lozada sea candidata. Sí, había una foto ahí muy clara que de alguna manera anticipaba la fórmula, ¿no? Una radical con un PRO genuino, ¿no? Se dice que incluso también, se dice que vino con el aval de Macri en su última visita a Rosario, ¿no? También se comentó, eso yo no lo escuché directamente de nadie, es un comentario, pero sí ahí se decía que Carolina Lozada puede ser candidata a gobernadora. Eso también es un factor que alinea bastante. Restaría saber, por ejemplo, si el Partido Socialista insiste con la idea de que Clara sea candidata a gobernadora. Es probable y creo que le haría bien al frente. De no ser así, me parece que el socialismo, con Clara García a la cabeza, podría ser parte de este espacio dentro de este frente amplio que competiría con Puyaro, ¿no? O sea, filtrar un poco las ofertas de la precandidatura, ¿no? Y concentrar en dos o tres, no más que eso, ¿no? No se ve más que dos o tres, porque si bien están lanzados Dionisio Scarpín,
Mario Barletta. Sí, pero ya de alguna manera están a la expectativa de definiciones de otros tal cual. Potenciales precandidatos que también tienen un peso propio más importante. Exacto, ¿no? Pasando en limpio, si se confirma la candidatura de Carolina Lozada, creo que Pablo Hapkin sería su candidato a intendente en Rosario. Se queda en Rosario, sí señor. Y sí. Mario Barletta, tal vez podría acompañarla en la fórmula, uh-huh. Podría ser un muy buen candidato a diputado provincial. Dionisio es senador nacional. Sí. Y resta saber el socialismo si seguiría con la idea de la fórmula propia o se integra de alguna manera esto. Eso es una lectura, no una confirmación, porque como te digo, sinceramente no hubo ningún tipo de actividad que a uno lo lleve a poder confirmar como un lanzamiento, plenario, sí. Un acta constitutiva, sí. O un lanzamiento formal. Uh-huh. Allá en Vera fue un clima muy lindo, muy ameno, la verdad que me encontré un montón de personas con las que tengo mucha relación, me vine cargado de energía. Uh-huh. Y nos vinimos, fuimos varios, y lo que te quería decir es que se enfocó la actividad en escuchar a personas representativas y especializadas en relación fundamentalmente a la realidad del norte. Claro, el eje, la convocatoria era potenciar el norte o recuperar el norte de Santa Fe, por eso el epicentro. No habló, perdón que te interrumpa, pero más allá de un ingeniero agrónomo con mucha trayectoria que habló de un sistema de riego, de un representante de CREA, de una representante de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y de un ingeniero agrimensor que explicó muy bien cómo funcionan los bajos submeridionales, la única que habló, representante política, digamos, es Paula Mitre, intendenta de Vera, que dio la bienvenida. Anfitriona. Sí. Ella pertenece a CREO, Paula. Al partido de Hapkin, sí. Por eso también se hincapié en la figura de Hapkin ahí, porque es una referente de su espacio. Exacto. ¿Y la decisión de Toselli sigue intacta? Porque hay, las especulaciones, voy a preguntar por enésima vez. Sí, sí, está bien que me preguntes y está bien que lo charlemos. Sí, sigue siendo la misma porque considero que es lo que corresponde. Tiene dos argumentos más fuertes. Uno, en la convicción de que la renovación es buena para nuestro espacio y puede ser buena también para la comunidad. Nosotros decimos preferentemente de nuestro espacio porque hace mucho que nos uh-huh. venimos preparando. ¿Qué es lo que yo creo que es lo mejor? Es otro intendente que pertenezca al Ateneo con un equipo de gestión renovado parcialmente, aprovechando figuras que ya tienen alguna experiencia, pero también aprovechando una renovación, si pudieran nutrirse de otros partidos mejor. Y bueno, si yo pudiera volcar mi experiencia en otros ámbitos, también me interesaría, pero si no, hay muchas formas también de aportar, ¿no? Sí. Podría ser como dirigente sin uh-huh. tener cargos. Eso sigue en negociación o a la expectativa, ¿no? Sí, sinceramente no es que hay negociaciones, sinceramente no se habla de candidaturas uh-huh. y eso me parece que es algo a destacar. No hay tironeos por los puestos, por las candidaturas, por los lugares en la lista. Tal vez lo haya más adelante. Sí, claro. Pero es lógico. Lo también. Bueno es saber que se priorizó todo lo otro, ¿no? Y mi idea es esa, seguir siendo protagonista, seguir aportando. Nosotros nos esforzamos, nosotros, cuando hablo de nosotros, por ahí hablo del Ateneo, del Partido GEN, nos esforzamos mucho por aportar a ese documento, Germán, con ideas, con propuestas, que respecto de las cuales buscamos coincidencias en otros partidos que son parte de este nuevo frente. Nos parece que sí, está buena esa oportunidad, claro, es, ¿no? Así que la seguimos aprovechando. Quedaron ahí un par de temas abiertos todavía, que es relacionado al sistema tributario, a la reforma tributaria, algunas cuestiones vinculadas al ambiente, sobre las que todavía no se cerró el documento, y ahí seguimos nosotros tratando de aportar. Sí, claramente Santa Fe también necesita modernizar algunas cuestiones, ¿no? Claro. Mucho tiempo se discutió sobre la reforma constitucional y que sigue esperando y pendiente, pero que también le va a dotar a los municipios de mayor autonomía, de otro sistema de administración de los recursos, es necesario, ¿no? Sí, bueno, eso es algo por lo que me gustaría luchar, ¿no? Sí. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo.
Seguro la voy a tener desde el lugar que sea que ocupe, así que es un tema porque hay que luchar porque es necesaria la reforma. No, bueno, lo hablamos muchas claro, veces, sí, ¿no? Sí. No quiero extenderme, pero es una obligación que tenemos que nos marca la Constitución Nacional. Además está pendiente, y es muy beneficiosa para lo cotidiano del vecino, que es lo importante. ¿Y su sucesor está definido a confirmarse en charlas? ¿Se ha filtrado esa primera el primer abanico que parece un poco más amplio? Sí. Y hoy no se escapa tampoco de dos o tres nombres. Sí, tal dos, cual. Tal vez como mucho. Nosotros, días atrás, en un encuentro del Ateneo, recordábamos el proceso que se viene haciendo. A veces uno está en tantos temas a la vez que necesita que alguien se lo refresque. Sí. Pero la verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno, a conciencia, serio y en cierta medida con voluntariado, pero en cierta medida profesional. Nosotros comenzamos con 12 personas que luego distintas... La clasificación era de 12, los inscriptos. Sí, distintas personas que en determinados encuentros que hicimos se proyectaban, se veían en ese lugar, se atrevían, querían ser parte de ese proceso. Hicimos muchos trabajos de formación, de encuestas, también de entrevistas personales y demás. Y como vos decís, se fue filtrando por distintos motivos. ¿Sí? Distintos. Se fue decantando. Sí, hubo cuestiones en el medio de salud. Personales, de gestión. Muchísimas. De decir, no es lo que esperaba. Sí, 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 sí. Y sabíamos que podía pasar. Claro, era lógico. Sí. Por la experiencia que uno tiene. Uh-huh. Y sí, la verdad que hoy en día no son más de tres las alternativas nos queda también un nuevo trabajo de encuestas. Un tempito todavía. Y sí, y creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es, sobre todo en mi caso, seguir enfocado en la gestión y hacer lo mejor posible porque es mi mandato. Claro. Porque quiero concluir este periodo de la mejor manera y porque también es lo mejor para la comunidad y lo mejor para que esa comunidad, o por lo menos los ciudadanos de esta comunidad, decidan que sigamos gobernando nosotros. Sí, yo sobre ese punto, y tenía anotado también porque lo hicimos referencia cuando dio el discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias, a mí me pareció que era un mensaje que tenía algún sabor a último mensaje, pero que también marcaba bajas expectativas, probablemente desde el contexto de este año, que va a ser muy particular, y como diciendo, bueno, vamos a terminar lo que está abierto, y hemos hecho muchos anuncios, y por ahí me gustaría terminar tantas cosas que prometí, que anuncié, y que a lo mejor no claro. se pudieron concretar. Me dio esa idea en general de un discurso amplio también en los temas, ¿no? Sí, puede ser. Respecto de lo primero, tenía algo de despedida, por las dudas. Sí, por las dudas. La última. En principio es el último de este mandato. Tal cual. No me acuerdo, pero lo mismo debí haber hecho en el 19. En el 19. ¿No? Y en relación a lo segundo, no sé, tendría que analizarlo un poco mejor. No sé si iba por ahí, pero en general es cierto que hemos realizado tanto y también se ha prometido, pero no en términos irresponsables, sino por expectativas, porque había siempre respaldo para decirlo. Y me parece que es bueno cerrar, terminar el plan de reconstrucción de pavimento, terminar la comisaría, terminar esto, aquello. Estoy hablando de obras, pero también hay otras cosas importantes. Y terminar las obras de cloaca. Y en ese sentido, yo acabo de volver de Buenos Aires y tuve una reunión en Enosa y tenemos buenas noticias en cuanto a que estamos esperando desde hace varios meses la no objeción para poder llamar a licitación para la etapa 2. Postergada y esperada desde hace mucho tiempo. Y mucho. Sí. Ojalá sí, muchísimos años. Pero que, a ver, nosotros fuimos optimistas hace unos meses atrás porque firmamos un convenio ante ministros, ante el administrador de Enosa y después, bueno, estas cuestiones de la economía del país. Básicamente lo que nos contó el funcionario es que
somos menos los municipios que quedamos, porque de lo presupuestado para Enosa es mucho menos lo que recibió de transferencias. Y después, bueno, nos dijo que en los próximos días recibiríamos esa tan esperada no objeción para que podamos llamar a licitación para la etapa 2, que es el colector sur, que es muy estratégico. Muy estratégico. Muy necesario. Así que, en ese sentido, tal vez tu observación sea la correcta. Quiero que nos esmeremos como equipo para concluir lo que tenemos en proceso. Y espero que lo podamos hacer. Nosotros hemos hecho una proyección financiera porque nos interesa no estar medio a ciegas, esperando a ver si llega este fondo, si no llega el otro, cómo se va a comportar la coparticipación, cómo se va a comportar la recaudación propia. Así que en base a datos anteriores hicimos la proyección y está todo calzado. Si no pasa ningún evento extraordinario, creo que vamos a andar bien. En un escenario de mucha incertidumbre. La última, sí. Gonzalo, y volviendo un poco a la cuestión de la conformación del frente y de la diversidad, ¿va a costar explicarle, sobre todo a los sunchalenses, cómo es esto de que quienes aquí caminan por andariveles distintos terminan en un mismo espacio? Bueno, como primer cuestión, estamos dando los pasos necesarios para que ese frente que se viene consolidando a nivel provincial también tenga su espacio de encuentro a nivel local. ¿Institucionalizado? Sí, al menos el de hecho que nos podamos encontrar. En estos días, desde el GEN Sunchales, se ha convocado a los referentes o presidentes de cada uno de los partidos, el PDP, el PRO, la UCR, el Partido Socialista, y en la semana próxima vamos a tratar de concretar el encuentro. Me parece que primero eso, y después tratar de que nos comprenda la comunidad. Claro, primero que se comprendan entre ustedes, claro. Es muy probable, sí, Germán, que haya distintas opciones, sí, quizás más que las que tengamos a nivel provincial para acceder al gobierno provincial. Y en esas distintas... Por adentro, por afuera, esto ya lo sabemos que algunos... Bueno, lo de afuera está en discusión dentro de la mesa provincial. Porque la gran mayoría de los partidos ha resuelto internamente no denunciar el frente, no ir por fuera del frente en ninguna localidad más allá de las particularidades de esa localidad. La gran mayoría. Interesante, así que ya agendamos para hablar con algunos referentes de otros espacios que por costumbre o por decisión ya tenían el plan B preparado, ¿no? Así que va a ser interesante. Eso está en debate todavía en la mesa provincial, pero de si todas se maneras, vota... Es una decisión que queda librada a los territorios y no va a venir una bajada de línea, ¿o sí? Sí, pretende que sí. Sí. Se pretende que sí. Y se usó mucho, casualmente, digamos, se usó a Sunchales como ejemplo. El presidente de un partido muy importante decía, bueno, nosotros tal vez en Sunchales no nos convenga estar dentro. Claro. Pero queremos estar porque queremos sumar, porque el objetivo más importante es el gobernar la provincia. Más o menos así se dijo. Y vuelvo a tu pregunta. Creo que un modo de hacernos entender por parte de la comunidad va a ser presentar distintas alternativas y ahí marcaremos nuestras diferencias, claro, y también las coincidencias, ¿no? Sí, bueno, me parece muy interesante de la entrevista, me quedo con eso porque hay mucha tarea para seguir indagando, ¿no? Qué piensan los distintos referentes de los espacios y cómo se posicionan ante este escenario que es novedoso, que tiene un desafío, el que tiene para la provincia ahora la conducción y en el caso también de la continuidad de este frente o de nuevo frente en el municipio, también cómo administrar las distintas miradas, los distintos perfiles, ¿no? Parece que se viene una etapa, ojalá, como todos creemos o esperamos, positiva de la concertación, ¿no? Algo que usted siempre hace mucho foco. Claro, tenemos que lograrlo, si no lo logramos acá con las condiciones que tenemos. Gracias, Gonzalo, por venir. A vos, Germán. El año que viene, si estamos... A donde usted esté, viene al primero. Vengo, sí, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a vos.